que tenés ahí en la cabeza? Yo soy fanático de Luna de Miel. Entonces nos vamos a sacar ese gorro para la clase. ¿Para la clase? Sí. Porque vos ya tenés que entrar con la actitud del artista. ¿Sí? O sea, el hombre araña de la puerta del aula para afuera. Bueno, probamos la canción. Está como contracturado. Estás cantando así. Y si eres gordo, flaca, todo. Estás como... Voy a intentar soltarme más. Ojo, relaja esto, abrí el cuerpo, soltate, relájate un poquito. ¿Vos pensás que sí podés o te estoy pidiendo sí, mucho? No, puedo, solo que estoy un poco nervioso, por eso, porque a mí me encanta desplazarme. Sí, te podés venir más caracterizado, ¿no? Con gorrito, con lo que usa él. Sí, y no como el hombre de Daniel. Claro. Qué exigente la profesora, ¿no? Estaba nervioso. Llegó con su gorrito de Spider-Man, pero no sabía que ya tenía que entrar. Pero qué importante lo que le decía ella, que como ellos tienen que ser el imitador perfecto de su artista, tienen que encarnar el personaje en todo momento, desde entrada del ensayo, no solo acá. Le dijeron, tú sí te llamas y le dieron la oportunidad, ya tienen que empezar a encarnar al artista. Y eso fue lo que le pasó. Vamos a ver si ayudaron a clase, Grisel. Vamos a ver, ¿están listos para recibir a Prince Royce? ¿Sí? Prince Royce, entonces aquí en el escenario de Yo Me Llamo. Y ya me contaron que te complace tu imagen. Y mire el espejo, que lindo eres sin maquillaje. Yo Me Llamo. Soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma. Y con un deseo sabes que nada de ti va a cambiar. Prende una vela, reza a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón. Prende una vela y de perdón. Y por creer que tú eres fea, te dedico esta canción. Y si eres gordo o flaca, todo eso no me importa a mí. Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Amor, a mí no me importa si eres gordita, flaquita, morenita. Yo te quiero así, mi amor, yo que te quiero. Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí. Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma. Y con un deseo sabes que nada de ti va a cambiar. Nadie es perfecto en el amor. Ay, sea blanquita o morenita, no me importa el color. Mírame a mí, mírame bien. Aunque tenga cara de bonito, me acomplejo yo también. Y si eres gordo o flaca, todo eso no me importa a mí. Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. ¿Dónde están mis corazones sin cara? Y el corazón no
Estamos seguros que todo el país ha bailado bachata en este momento. Vamos a ver qué opina nuestro jurado. Vladimir Bravo, ¿cómo está? ¿Qué le pareció la actuación de Prince Royce? Hola Prince, buenas noches. Buenas noches. Mira, creo que para una primera noche es muy rescatable lo que has hecho. Encuentro similitud en el timbre. Si bien creo que todavía estás un poquito duro para moverte, no me refiero a baile, porque Prince Royce no es un gran bailarín en el escenario, pero es un hombre que demuestra un cierto swing, un manejo de escenario con mucha naturalidad. Y por cierto también, vos sabes que la bachata es un ritmo muy seductor, entonces aprovechate de esos elementos para jugártela en tu próxima gala. Veamos ahora la opinión de Paula Unzueta. Adelante. Prince Royce, buenas noches. Buenas noches. Eso vi en el escenario, esa seducción que sí se necesita para cantar este tipo de música. Había esa seducción con las bailarinas, con el público, con las cámaras, así que vamos por buen camino. Me gustó la confianza que trajiste también esta noche. Hay trabajo todavía para hacer en el tema vocal, pero vamos por buen camino. Felicidades. Vamos por buen camino, dice Paula Unzueta. A ver, ¿qué nos dice Neil Gandarilla? Adelante. Prince Royce, buenas noches. Buenas noches. Me está mirando con cara de que sabe lo que le voy a decir, ¿no? Creo que sí sabe, sí. Te escuché sumamente desafinado. Lamentablemente. Eso es algo que yo siempre voy a decir esto, porque yo tengo plena confianza en la academia y sé que están haciendo un buen trabajo. Porque al principio, cuando fue la audición, creo que te dije algo parecido. Lo que dijo Vladimir me gustó mucho. Él tiene toda la razón en eso. Supiste agarrar al público, supiste expresar lo que estabas haciendo y supiste transmitir exactamente lo que la canción dice. So, yo creo que necesitas trabajar un poco más en tu voz y lo demás está hecho. Muchas gracias. Bueno, creo que fue positivo, Prince Royce. Sí, muchas gracias. Muy contento. Saludo a Concepción, mando al pueblo concepcioneño. Un saludo que me sigue. Gracias a Bebarra, muchas gracias al público. Estoy muy contento. Ahí está, vaya por favor al camerino a refrescarse después de tremenda presentación. Esta era la presentación y la participación de Prince Royce en nuestro escenario. Pero también no solo hay bachata